Hoseki no Kuni se despide del 2023, porque como ya saben, el capítulo 105 es el último de Hoseki este año. Y pues de seguro muchos ya habrán visto el video narrado del capítulo 103 y ya saben lo que ocurrió. Se está preparando otra gran y triste despedida. De por sí, el capítulo 104 fue el verdadero inicio del clímax del arco de la nueva tierra. Fosofilita y el hermano de Adaman en el anterior capítulo ya habían instalado su propia escuela de rocas, donde les contarían historias de la vieja humanidad. También pareciera ser de que Fosgo no contó la historia del original Fosofilita. Ya saben, la era de las gemas, los lunarios y los admirabilis, pero bueno, ya que al menos tuvimos mucha información sobre todo lo que contó el hermano de Adaman sobre su pasado con su creadora, la doctora Ayumu. Paraíso fue un lindo capítulo, sin embargo, el final estaba llegando. Y finalmente, después de muchos saltos de tiempo, Fosofilita y el hermano de Adaman junto a las rocas ven cómo el sol se traga a Mercurio. Y pues esto ocasionaría graves consecuencias hacia la Tierra. Y de hecho lo vemos en el capítulo 105, el cual, como lo habíamos dicho en los pronósticos, se tenía que titular El Sol. Y pues habían otras dudas, como por ejemplo si las rocas realmente iban a sentir el calor. Y de hecho, comenzando el capítulo, Rocky dice de que siente mucho calor. De hecho, un calor más intenso que días anteriores. Y a Fosofilita no le gusta de que el sol moleste a sus criaturas. Y es por eso que con sus poderes, algo que ni siquiera hemos visto con Adaman, crea una nube la cual empieza a llover sobre las rocas y las plantas. Pero lastimosamente hace tanto calor que pues esta termina esfumándose. De por sí el calor es muy infernal. Muchos árboles hicieron fotosíntesis hasta que pues el agua se secó, la tierra se secó y los árboles se están incendiando. Fosofilita y el hermano de Adaman saben de que el final ha llegado. El hermano de Adaman confía en un milagro, pero Fosofilita no puede hacer nada más. Si bien es un dios, en estos momentos sus poderes se han debilitado. Así que simplemente hay que esperar el eminente final. Justo en ese momento crítico también parece ser que las rocas aceptan su final, como por ejemplo Rocky, que le pregunta al hermano de Adaman y a Fosofilita si se volverán a encontrar, a lo cual el hermano de Adaman, un poco optimista, les dice a todos de que no los va a olvidar. Es muy triste la situación, pero aún así no deja de ser hermoso de que Fosofilita, el hermano de Adaman y las rocas se vayan a despedir con la cabeza en alto. Nos encontramos para la siguiente página con un panel de Fosofilita y el grupo viendo a un sol gigantesco y muy luminoso. Y de hecho no es un sol simple, Haruko Ichikawa no solamente le dio brillo, sino también textura. Ha hecho muchos punteados como en el rostro de Fosofilita, lo cual nos quiere decir que estamos ante la presencia de un dios de la destrucción. Anteriormente, en los pronósticos del capítulo 103, habíamos hablado sobre que los humanos en la vida real habían pronosticado que dentro de muchos años el sol se tragaría a la tierra. Y pues en la tierra de Hoseki no Kuni, ese momento ya está llegando. Aunque claro, el hermano de Adaman comenta de que nunca se imaginó estar en el mismísimo fin del mundo. Quizás tuvo esperanza de que este paraíso durara más, pero la lamentable realidad es que no, el momento ha llegado. Sin embargo, este capítulo esconde una sorpresa y hablamos de la semilla.
La roca giratoria le dice al hermano de Adamant que su semilla especial se acaba de romper. Y pues el hermano de Adamant empieza a observar y en efecto, de seguro en algún momento la semilla se habrá caído. Sin embargo, lo que esconde la semilla es la última esperanza. Una que podría parecer sorpresiva. Aunque ya la habíamos hablado en el video de los pronósticos del capítulo 105. La única forma de que Foss, el hermano de Adamant y las rocas escapen de la Tierra sería con un vehículo avanzado, uno que pueda viajar de un planeta a otro. Y en efecto, de la semilla sale una nave de los lunarios, la cual tiene referencias al budismo, como por ejemplo esa flor de loto, la cual puede estar relacionada al Sutra de Loto, donde se cuenta de la llegada de Maitreya, el futuro Buda de la Nueva Tierra, el cual también podría estar relacionado con Fosofilita. También dentro podemos encontrar un artefacto el cual se encarga de manejar la nave y se parece a una copa ceremonial religiosa, y luego de ella aparece un domo que le da su toque futurista. También no nos vamos a olvidar de las nubes negras, la mancha solar, que siempre significaba para las gemas la llegada de los lunarios. Evidentemente, esta nave viene de los lunarios, y si somos más específicos, este podría ser el plan del príncipe Shmea y Adamant, el cual lo hablaron con Neoclase. No sabemos si las otras gemas y los otros lunarios lo habrán sabido, pero de seguro habrán tenido estudios de en qué momento el planeta Tierra llegaría a su final, y pues tendrían preparado un vehículo lunario para que Fosofilita y los nuevos seres que nazcan en la Tierra puedan escapar. Y puede ser que luego de 10.000 años tanto Adamant como el príncipe Shmea hayan dejado caer esa semilla en el mar para que sea encontrada por el hermano de Adamant, y pues no le dijeron nada a Fosofilita para que así Fos rece por ellos. Bien, podríamos decir de que esta podría ser la redención de los lunarios, sobre todo el príncipe Shmea y Adamant, que prácticamente es como el padre de las gemas, el padre de Fosofilita, el cual terminó desapareciendo con sus otros hijos, dejando a Fos a su suerte, o más bien a Fos God, la nueva entidad. Aunque también, claro, dejaron ese pequeño remanente de la Fos original, pero aún así iba a existir ese plan para salvar a su creación. Aunque claro, no sé qué hubiera pasado si la semilla se rompía antes de tiempo. Quizás Fos, el hermano de Adamant y las rocas, se les hubiera abierto la oportunidad de viajar no solo a la luna, sino también a otras tierras. Y pues sí, este es un plot device, un recurso narrativo que ayudará con el avance de la historia, ya que pues este transporte lunario salvará a los últimos habitantes de la Tierra. Al momento que el hermano de Adamant se sube a la nave, vemos de que el artefacto empieza a escribir con nubes unas letras, las cuales el hermano de Adamant las entiende, y pues la máquina no solamente saluda, sino también confirma que hay otros planetas en los cuales los nuevos seres pueden vivir. De por sí, esas letras de la máquina se parecen mucho al Devanagari, o también conocido como escritura abugida brámica, la cual es utilizada para escribir el idioma nepalí y varios idiomas de la India. Esto de por sí es un milagro para Foss y los demás, y por las palabras de Foss vemos de que está muy agradecido con los que crearon la nave lunario y se lo entregaron. Creo que es evidente de que Foss se refiere a los lunarios, y si bien no hay flashback, sí estoy seguro de que este tiene que ser el plan del príncipe Shmea, Adamant y los lunarios. Todo se conecta. Además de que Fosofilita no es rencorosa, ya perdonó a los lunarios a diferencia de nosotros, los cuales como lectores los seguimos odiando con todo el corazón por hacer miserable a nuestro protagonista. Aunque también por estos sucesos Fosofilita vivió un buen tiempo con las rocas, así que gracias, pero no gracias. Aún así, Fosofilita no deja de ser realista,
porque bien podrían escapar hacia otra tierra y otro sistema solar, pero volvería a ocurrir la desgracia y el nuevo hogar también podría ser tragado por otro sol. Sin embargo, en ese momento Rocky interviene y dice de que tiene planeada una nueva canción y además quiere tener más tiempo para ser feliz no solamente con Foss, sino también con el hermano de Adamant y sus hermanos rocas. Como ya lo habíamos dicho antes, las rocas son pura inocencia. Y pues su Sofilita acepta, el hermano de Adamant se ubica en el domo del piloto, donde empiezan a salir muchas esferas. Lo cual me hace pensar de que son hologramas de posibles planetas donde vivir. Foss sube a todas las rocas, sin embargo, aún falta una. Y está muy lejos al oeste. A la mitad del capítulo nos encontramos con una nueva roca, la cual está muy escondida en la tierra, pero pues Ofelita sí puede verlo, a pesar de su diminuto tamaño, y se refiere a esta roca como una forma de vida parecida a las otras rocas, y a pesar de ser pequeñito, Fosofilita sí está al tanto de su existencia. A pesar de no hablar, Fos sí sabe que está ahí. Y de hecho, Fos menciona algo importante, de que esta pequeña roquita ha estado consciente desde que existe el planeta Tierra, lo cual quiere decir de que estamos ante la roca más longeva, la cual nunca ha crecido, la cual siempre ha estado sola, pero sí estuvo consciente de los sucesos de la Tierra, tanto la era de la humanidad, la era de las gemas, los lunarios y los admirabilis, y por supuesto, la era de las rocas. Así que pues estamos ante una roquita muy importante, la cual termina siendo convencida por Fosofilita de escapar de la Tierra, la cual está llegando a su eminente final. Y nos regalan una linda postal con Fosofilita usando sus dedos para recoger con delicadeza a la pequeña roquita. O bueno, lo que sea, aunque Foss dijo de que se parece a las rocas, así que sí, tiene que ser una roca. Una muy, pero muy pequeña. Regresando a la historia, Fosofilita ya ha metido a todas las rocas, de las cuales se ve sus sombras, ya que el sol es muy intenso. Y esto me recuerda mucho a una pequeña escena del ending 1 de Houseki no Kuni, donde pues podemos ver una estrella de mar, una concha y algunas cuantas rocas a las cuales se les empieza a ver las sombras, aunque en el caso de las nuevas rocas es por el brillo del sol. Y pues ya todos están por irse y de por sí la nave no es pequeña, pero parece ser de que Foss no se va. Él aún tiene algo que cumplir y es quemar el puente. Y evidentemente Foss es el puente, ya que tiene un remanente como lo es la original Fosofilita. Y también terminó siendo junto al hermano de Adamant quien enseñó a las rocas sobre el anterior mundo. Pero ya es momento de despedirse definitivamente de lo último que quedaba de la humanidad. La doctora Yumo se lo había dicho, luego de cruzar el puente, debes quemarlo. El sol será el encargado de quemar el puente y será el fin de Fosfofilita. De esa forma, el capítulo 105 acaba y es el último de este 2023. Pero no se preocupen, al menos ya tenemos fecha para el regreso de Houseki no Kuni y será en la temporada de primavera 2024, lo cual quiere decir de que Houseki volverá o en abril, o en mayo, o en junio. Por cierto, en las traducciones de la página Sina/Foss, he visto de que han traducido las palabras de Haruko Ichikawa en este reciente capítulo, el cual dice: desearía poder decir que no me la he pasado jugando Suikage. Y nosotros que pensábamos de que Haruki Ichikawa se iba a ir al hiatus por la PlayStation 5 y el nuevo juego de Spider-Man, o también pues terminar el del ring, pero no, el causante del hiatus tiene nombre y es Suikage. Pero bueno, Houseki no Kuni se despide de este 2023 en un mes de octubre y prepárense para los pronósticos del capítulo 106.